Night, teacher. Hello. Aquí presente, teacher. Ok, perfecto. Ya casi arrancamos. Sí, cabal. ¿Cuáles? Yes, eso es todo. Me gusta, teacher. Ok, very nice.
Good evening, students. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you today? Very good, teacher. Okay, very nice. Hello, good evening. Good evening. Ready for the class? Yes, ready. Okay, excellent. Ready for learn. To learn. Si decimos, to learn. Ajá, si decimos for, diríamos for learning. For learning. Ajá. Y el significado sería igual. Lo mismo. Para aprender. Sí. Lo mismo. Para aprender. Ajá. La cuestión es estructura. Por ejemplo, si yo utilizo el to, el verbo va en su forma base. Nosotros le llamamos infinitivo, pero va en forma base. Diría, por ejemplo, to learn, ¿verdad? Ok. Yo digo, por ejemplo, I want to learn. Y si digo for, yo digo I want for learning. Con el for, la mayoría de verbos con el for llevan ing. Okay, pero very nice. Okay, vamos a ver qué fue lo que vimos en la clase de ayer, si recordamos. Vimos la parte del gerundio. Uh-huh. Que usábamos el to be, el verb to be como principal y tenía que ver el verbo secundario agregado ing en presente continuo. Y si queríamos hacerlo futuro, tenía que ver una expresión que hiciera alusión al futuro, la próxima semana, next weekend. Okay. Very nice, excellent. Okay. Recordemos que hablábamos del present continuous, ¿verdad? En este caso estábamos hablando for future events. Right? Okay. Entonces, cuando nosotros hablamos de future events, estamos hablando de que en este caso lo que a nosotros nos da la pauta de que es futuro es la expresión final que llevamos, ¿verdad? Okay, very nice. Okay, luego dijimos que también era importante que recordáramos que el verbo to be se convertía en auxiliar, ¿verdad? Y que el verbo que llevábamos con ing se convertía en el verbo central. Right? Okay, very nice. Entonces, eso es parte de lo que ayer estábamos trabajando, de que teníamos present continuous, donde nosotros ya agregamos lo que es ing to the verbs, y estábamos hablando de future, porque la última oración, la última parte del complemento nos daba la pauta que estábamos hablando del future, ¿verdad? Okay, very nice. Creo que hoy sí acá sí estamos la mayoría. Voy a pasar asistencia para que podamos anotarlos aquí, los que están presentes. Pero no sé si antes hay alguna participación sobre el tema del present continuous que alguien quiera aportar o después de la asistencia. Se puede decir así como tipo I am learning. Yet. O sea, aún estoy aprendiendo. Okay, sí, pero en ese entonces no sería, digamos, pauta futuro, sino que sería que está en progreso. O sea, todavía se mantiene. Vengo desde hace días aprendiendo, sigo aprendiendo y voy a aprender, aprendiendo siempre. Ajá. Ajá, pero sí, okay. Está correcto. Pero en este caso, también se puede utilizar still. I still learn. Ajá. Learning. I'm still learning. I still learn. I am, learn. Por ejemplo, se lo voy a dar. I am still
I am still learning, ¿verdad? I am still learning. Learning. Still. Como la canción de Scorpion. Still for. Still love you. I still love you. Yes. Yes. Okay. Ese still significa como que digamos aún o todavía, ¿verdad? Todavía estoy still. Aprendiendo. Sí. Ajá. Todavía estoy aprendiendo. Ok. Sí. O sigo aprendiendo. Ajá. Okay. Very nice. Ya ahorita entonces, no sé si alguien más tiene otra consulta sobre el... No, ¿verdad? Ok, ahorita les paso la asistencia. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recino Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Ok. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Ok. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, very nice. ¿Alguien de los que se van conectando que no haya que no mencioné? Carlos Carvajal, teacher. Ok, very nice, mister. Ok, Daisy creo que envió un mensaje, ¿verdad? Que todavía está mal de salud. Ok, perfect. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la clase, ¿verdad? Ya hoy sí oficialmente. Y vamos a trabajar con el tema que ayer vimos. Ayer estábamos trabajando con lo que era el present continuous for future events, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Ok. Very nice. Ok. Quiero compartirles acá. ¿Cómo trabaja el present continuous? ¿Verdad? Ayer dimos una estructura, más o menos, para que ustedes lo manejaran, que era el present continuous referente a utilizarlo. Vamos a ver. Primero llevamos un subject, ¿verdad? Como toda oración. Después del subject llevamos el to be, ¿verdad? Pero que en este caso el verb to be se convierte en un auxiliary, ¿verdad? Uh-huh. Ya no como verbo central. Luego llevamos el verb
verb, que en este caso es el verbo principal. En este caso decimos main verb. Y lo llevamos... ¿Todo ve en la pantalla o solo yo la veo cargando? Sí se ve. Sí se ve. Se ve bien. Me está fallando el internet. Ah, ok, perfecto. Pero de todas maneras no se preocupe que queda grabado, ¿verdad? Cualquier cosa usted lo puede buscar después. Y si no, alguien que le tome captura y se la puede enviar. O si no, pues, de todas maneras, en lo que voy explicando, tal vez no le ha borrado y ya le carga. Gracias. Ok, welcome. Y dijimos que el verbo principal lleva lo que es ing, ¿verdad? Que es el ing. Ok, después de eso llevamos el complement. Y que es acá donde el complement, al igual que todas las demás oraciones que lo hemos dicho, como puede ser una oración que lleve un complemento corto, permítame. Ok. Como puede ser una oración que lleve un complemento que sea corto, puede también llevar un complemento que sea extenso. Todo va a depender de cómo yo esté hablando. Y en ese complemento, si yo quiero hablar de future events, es ahí donde tengo que poner una parte final con una expresión a futuro. ¿Cómo, cuáles podrían ser expresiones a futuro? Tomorrow. Too late. Next week. Tonight. Next week. Next month. Next year. Next weekend. Incluso. Next Monday. Friday. Exacto. Friday. A eso les iba a decir. Cualquier día de la semana, ¿verdad? Puedo decir next Friday, como decir el próximo viernes, el próximo lunes, el próximo. Ahí así, ¿verdad? Next, y ahí le puedo ir agregando cualquier día. Ok, si estamos, por ejemplo, en la mañana y hablamos de algo que va a suceder a las 2 de la tarde, es futuro. ¿Por qué? Porque yo estoy en la mañana, todavía no he llegado a la tarde. Entonces, se convierte en acción futura. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, at 2 p.m., ¿verdad? Puedo agregar una hora. Okay. Se puede decir así, in the afternoon. In the afternoon también, puedo decir in the afternoon. Si estoy, por ejemplo, en la mañana, ¿verdad? Yo digo, in the afternoon. ¿Y se tiene que decir today in the afternoon o solo in the afternoon? Solo in the afternoon. O pueden decir today in the afternoon. También, como ustedes lo puedan mencionar. Okay, perfect. Pero recordemos que mayormente este tiempo se utiliza cuando estamos hablando en el momento, ¿verdad? Entonces, si yo digo in the afternoon, ya por lógica, por ejemplo, la persona que esté hablando conmigo va a comprender que me refiero a esta tarde. In the afternoon. Ok. Entonces, ya eso va a depender de ustedes cómo le quieran agregar. Right? Ok, muy bien. Luego viene, por ejemplo, esta es la oración afirmativa, ¿verdad? Estructura para oración afirmativa, perdón. Ahora viene... ¿Cuál es la estructura para la oración negativa? Vengo yo, voy a copiar todo esto acá abajo, porque la única diferencia es que después del verbo to be, llevo el not. ¿Verdad? Esa es la única diferencia. Que después del verbo to be, llevo el not. Llevo el subject, verb to be con el auxiliary, el not. El verb, con el main verb, ¿verdad? Con el ing y el complement. Ok. Very nice. Entonces, y ahí tengo, por ejemplo, ya la estructura para la oración de una oración negativa. Very nice. Ahora, de igual manera, yo puedo hablar algo que no va a suceder en el futuro. ¿Verdad? Yo puedo decir, I'm not studying next Monday, por ejemplo, ¿verdad? I'm not studying next year. I'm not reading next month. Y así sucesivamente. ¿Ok? Very nice. Luego vamos a la estructura para pregunta. Cuando hacemos la estructura para pregunta, vengo yo, voy a copiar nuevamente esta estructura, ¿verdad? Con la diferencia que aquí le hago un cambio.
¿verdad? Quito el not, ¿verdad? Y paso lo que es el verbo to be, que está como auxiliar al inicio, ¿verdad? Y el subject queda de segundo, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el verb to be, el subject, el main verb, ¿verdad? Con el ing, el complement y el question mark. Entonces, este es un tiempo que no es muy complicado, ¿verdad? No lleva mayor complicación para lo que es el uso de su forma. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, teacher, ¿qué tiempo dijo que era ese último? Ambos son present continuous, con la única diferencia que la primera es affirmative. La oración afirmativa. La segunda dijo que era negativa, ¿verdad? Y la tercera era la... La question. Question. Ok, gracias. Ajá. Y la última es la question. Ok. ¿Por qué les entrego estas estructuras, verdad? Porque para iniciar es importante que nosotros sepamos qué es lo que lleva cada parte de la oración, ¿verdad? Porque puede que yo logre a generar oraciones con ing, pero no sepa por qué va el verbo to be, o si me preguntan cuál es el verbo principal de esta oración, yo estoy va a decir el verbo to be. No, ¿verdad? Entonces, para que así sepamos cuál es el verbo central. Very nice. Ok. ¿Hasta acá hay alguna question? No. Ok, very nice. Ahora vamos con el tema de los verbos, ¿verdad? Con el tema de los verbos hay unas reglas. Si quieren, no sé si le van a tomar captura a esto. Bueno, ya, sí. Ya lo notaron, ¿verdad? Le voy a bajar un poquito porque... Ok. Ready? Okay. Yes. Okay, very nice. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dictar un poco las reglas para las modificaciones de los verbos. No es mucho, ¿verdad? Es sencillo. Pero es importante que lo sepamos para que tengamos una idea, ¿verdad? Okay. Voy a dejar de compartir. Le voy a hacer un pequeño dictado. Ok, todos me escuchan bien, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes. Ok, very nice. vamos con la primera regla, ¿verdad? La primera regla para los verbos con ing. Podemos agregar ahí como tema. Reglas para los verbos con ing. Number one. Ok. Le agregamos ing a la mayoría de los verbos. Le agregamos ing a la mayoría de los verbos. Ok. ¿Cómo, qué verbos podrían ser, por ejemplo, verdad? Aquí le voy a enviar en el chat. Going, feeling, ¿verdad? Esa es la primera regla. Esa es una de las reglas generales, ¿verdad? Working, sleeping. Ok, very nice. Esos verbos que les envío son los que ya sufren la modificación, ¿verdad? En su forma base es go, feel, work, and sleep, right? Ok. Vamos con la rule number two. Me avisan cuando están ready. 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 Ok.
La siguiente regla dice, ¿verdad? Ok. Los verbos que tienen, una E muda al final, les eliminamos la E y luego agregamos ING. Los verbos que terminan con una E muda, ¿verdad? O que tienen una E muda al final, ¿verdad? Les eliminamos la última E, ¿verdad? Y luego agregamos ING. ¿Cuáles podrían ser esos verbos? Por ejemplo, tenemos el verbo leave, ¿verdad? Como no se pronuncia leave, sino que se pronuncia leave, la U va muda. Entonces eliminamos la E y le agregamos ING. Por eso no lleva la E, ¿verdad? Dice living después de la V. Lleva el ING de una vez. Right? Ok. Luego tenemos el verbo have. ¿Verdad? No se dice have, sino que se dice have. Terminamos con la V, ¿verdad? Have. Entonces, el ING va después de la V y eliminamos la E. Having. Having. Awesome, very nice. Luego tenemos el verbo también. Take. Take. No pronunciamos take, ¿verdad? O take, sino take. Es por ahí entonces que eliminamos la última E y la E, perdón, ¿verdad? Y le agregamos ING, taking. Y vamos con el último, ¿verdad? Make. Y le agregamos al final, make. Ok, estamos bien ahí, ¿verdad? Estos son ejemplos, ¿verdad? Perdón. Sí, son ejemplos. Hay más, ¿verdad? Hay más, sí. Hay más. Pero son algunos ejemplos, es para que más o menos tengamos la idea, ¿verdad? Ok. Ok, very nice. Vamos con la number three, ¿verdad? ¿Ready? Ahí, teacher. Ajá. Si vemos un verbo que termine en E, tendríamos que saber la pronunciación para saber si lleva el ING. Correcto. Por eso prácticamente en el primer tiempo, en el simple present, los vimos tal y como van en su forma base, ¿verdad? Ajá, entonces ahí practicamos alguna pronunciation. Entonces ahí ya nos dan la pauta a nosotros para cuando vamos al ING. Pero mayormente con el tiempo se van acostumbrando también al uso, ¿verdad? Al tanto practicar, nos acostumbramos como van de una vez. Ok, thanks. Ok, pero es claro, ¿verdad? Necesitamos conocer la pronunciación correcta. Ok, vamos con la siguiente regla. Number three. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante. Ok. La anotamos, ¿verdad? Si el verbo termina. Yes.
en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante. Ok, muy bien. Tenemos, por ejemplo, verbo stop, ¿verdad? Le duplicamos la última P porque termina en consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Ya lo recibieron, ¿verdad? En el chat. Si ustedes se fijan, termina con T, consonante, O, vocal, P, consonante. Consonante, vocal, consonante. Ok, very nice. Tenemos el siguiente verbo, que es sit. ¿Verdad? Como tenemos consonante, vocal, consonante, entonces sería sitting, ¿verdad? O sitting. Cualquiera de las dos pronunciaciones es correcta. Ahí como ustedes lo quieran manejar. ¿Verdad? Luego tenemos el verbo plan. ¿Verdad? Como lleva consonante, vocal, consonante, duplicamos la última. Planning. Tenemos el siguiente verbo, get. Como lleva consonante, vocal, consonante, sería getting. Y tenemos también otro verbo que nos puede ayudar mucho, que es el swim. El de nadar, ¿verdad? Como termina en lo mismo, le agregamos la última M. Run también, ¿verdad? Ah, run, running, swimming, correcto, running, sí. Run, running. Running, yes, correcto. Ok. ¿Y buy? Buying. Ok, hay algunas excepciones. Eso quiero mencionarles, ¿verdad? Que hay algunas excepciones. Que, por ejemplo, bueno, ya se las voy a dar también más adelante. Hay algunas excepciones en caso de las W, de las X o de las Y, en las que no utilizamos lo que es la última, no duplicamos la última. Por ejemplo, está el verbo fix, enjoy, snow, que esos van normal, no duplicamos. ¿Por qué? Porque no van muy enfatizadas en la última. Es una regla bien compleja, ¿verdad? Más que todo nos acostumbramos a utilizarla. En esa regla implica, por ejemplo, igual que vibe, que no hacemos mucho énfasis en la última sílaba. Fix, no fix, fix, sino que está en fi. Por ejemplo, va. Bye, ¿verdad? La Y no está muy enfatizada, sino que más en la BU. Igual snow, ¿verdad? Snow. Entonces, cuando llevan ese tipo de acento, no se le hace. Es un poco difícil decir ustedes cómo vamos a saber, ¿verdad? ¿Cuál lleva la pronunciación o cuál no? ¿Qué? Pero nos vamos acostumbrando. ¿Ok? Y tenemos también lo que es, en este caso, que por ejemplo en ese tipo de, perdón, permítanme, ok, thank you. Ok, entonces en esta parte es más que todo de pronunciation. Ah, igual que las consonantes, vocal, consonante, cuando no llevan el stress muy fuerte al final, entonces no se duplica. No se duplica. Pero eso lo vamos a ir acostumbrando un poco más a través de la práctica, ¿ok? Ok. Luego lo que sí tenemos que tener en cuenta es que también hay una regla, la última. Se la voy a dictar en este momento.
Sería la regla 4 ya, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Yes, number 4. Number 4. Cuando decimos, perdón, cuando decimos, ok. Si el verbo termina en IE, si el verbo termina en IE, le cambiamos la IE por una Y. Le cambiamos la IE por una Y. Y luego agregamos ING. Y luego agregamos ING. Ok. Por ejemplo, ¿verdad? Lie. Como lie termina con IE, eliminamos el IE y le damos lo que es la Y y luego el ING. Ahí se los acabo de enviar, ¿verdad? Sería lying. Luego también tenemos el verbo die. Como termina lo mismo, le agregamos la Y cuando hemos eliminado el IE y luego le agregamos ING, dying. Perfecto. Después de eso, nosotros también agregamos lo que es, ¿verdad? En otro verbo, por ejemplo, el tie. Como termina con IE, ¿verdad? ¿Ok? Le agregamos la Y y luego ING, tie. Ok. Estas son algunas de las reglas, ¿verdad? Que nosotros tenemos en cuanto al ING. En cuanto al ING, hay algunas, más que todo de stress, que llevan muchos sobre el stress, pero en eso no lo vamos a meter ahorita para no complicarlo, ¿verdad? Ahorita vamos a, con esto más general, y los demás vamos a ir poco a poco acostumbrándonos al uso. Ok, no sé si hasta aquí hay pregunta. Me dijo Nelly, parece que tenía dudas en la number two, la root number two, ¿verdad? Yes. Ok. ¿Cuál fue la root number two que les di, compañeros? Si alguien le puede ayudar a la compañera. Cuando la E es muda. Uh-huh. ¿Verdad? Por ejemplo, live no se pronuncia live, sino que eso es en el oído, se escucha como que termina en B. ¿Verdad? Live. Entonces ahí es donde nosotros pues eliminamos la E y agregamos ING. Gracias. Ok, cuando la E es muda se le elimina la E y luego le agregamos ING. Esa es la regla, Nelly. Logró escuchar, ¿verdad? Gracias. Ok, very nice. Excellent. Ahora sí. Vamos a irnos al libro. Sí, escuché. Ah, vaya. Es que le escucho un poquito entrecortado ahorita. Por eso le preguntaba. Ok, y aquí tenemos las estructuras. Ya con esto nosotros también nos vamos un poco, ¿verdad? En lo que es referente al cómo utilizarlos. Ok. Vamos. Acá. Ok, sí. Ayer trabajamos en esto, ¿verdad? Y lo terminamos. Muy bien. Ayer creo que el tiempo no nos dio para ir a trabajar sobre algunos eventos futuros que iban a tener, ¿verdad? ¿Verdad que no trabajamos? Trabajamos en la agenda de la siguiente semana y quién la organiza. Ajá. Pero no la practicamos así en toda la clase. Ajá, ah, sí, el trabajo de
de esto que hicimos, ¿verdad? De la agenda, de, sobre estas preguntas. Sí. Sí, ahí y el diálogo. Y el diálogo, ¿verdad? Uh-huh. Ok, very nice. Y ese de abajo todo. Ok, very nice, perfect. Ok, vamos entonces a trabajar ahorita con esta parte. Vamos a ver, Juan José García. Who schedules the events at your workplace? Estoy buscando y lo anoté. Ah, ok, ok. Ok, very nice. Creo que fue la actividad de entradita, ¿verdad? Sí. Que hicimos. Sí. Es casi la última. De las sí. últimas. No, es que no lo tengo. Chero, sí, quedó mal. Ok, very nice. Ok, vamos. Sí, quedó mal. Ok, don't worry. Vamos a ver a Elena. Sí. Okay. Who schedules the events at your workplace? The events are organized by management or the person assigned by management. Okay. By the manager. Y lo último, le escuché un poquito suave la voz. The person designed. Ah, design. Okay. Design. Okay. Okay. Very nice. Excellent. Vamos a escuchar a Moisés Cruz. Okay. Okay, who schedules the events at your workplace? The engineer programs and the drummers send to my boss. Oh, okay, very nice, perfect. Roxana, who schedules the events at your workplace? Le puse department has is the boss to the organization the event 10 day the pass attend on the manager for approval. Okay, the manager and the boss, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, very nice. For approval. Okay, they approve it. Approved. Okay, very nice. Carla, who schedules the events at your workplace? In my workplace, each project representative organizes the events. Oh, okay, very nice. Very nice, excellent. Wendy, who schedules the events at your workplace? In my workplace, is general management. Okay, the general management. Muy bien, excelente. Carol, who schedules the events at your workplace? My workplace, who schedule the events is mine. Oh, okay, very nice. It's me, okay. So you are in charge. Very nice. Okay, vamos a escuchar a Ingrid Samayoa. Who schedules the events at your workplace? In my work, the organizer of the event is the general manager and human resource. Okay, entonces the organizers are, ¿verdad? Sería are. Ajá. Porque son dos áreas las que trabajan en la organización de eventos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, very nice. Gracias. Ok. Luis Javier Castillo. Who schedules the event at your workplace? In my workplace, organize the event, the assistant manager. The assistant. Ok, very nice, excellent. Pablo Abrego. Hello. Okay, who is scheduled the events at your workplace? In my work, I organize the events.
Ah, I organize. Okay, you organize the events. Sí. Ajá, very nice. Excellent. Yes. Ya tenemos varios aquí que nos van a organizar un viaje, entonces. Ok. Manuel Ventura. Yes, teacher. Ok. Who schedules the events at your workplace? The events in my work are scheduled for human resource department. Ok, for the human resource department. Very nice. Excellent. Vamos a escuchar a Carlos Wilfredo Carvajal. Bueno, teacher, yo no estuve en la clase ayer, solo estuve como oyente. Ah, ok, perfect, very nice. Tatiana Ivonne. The president the president scheduled the event at my workplace. Ok, very nice, excellent. Vamos a escuchar a Francisco. Who schedules the events at your workplace? Human Resource schedule the event. Okay, very nice. Lucia Milagro, who schedules the events at your workplace? In my workplace, the events are scheduled by the manager assistant. The manager assistant, very nice. Nelly Lilibet, who schedules the events at your workplace? My manager is scheduled the events at my work. Okay, very nice. René Mauricio, who schedules the events at your workplace? By the manager of each area. Ah, okay, it's by area. Okay, very nice, excellent. Okay, ahora vamos con la siguiente pregunta, ¿verdad? Ah, Jenny, who schedules the events at your workplace, Jenny? Who organized the events in my organization? It's a contact. Okay. It's a contact. It's a contact. Okay. Yes. Very nice. Excellent. Okay. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdad? What are some events that are taking place next week? Vamos a escuchar en este caso a Francisco. What are some events that are taking place next week? Teacher. Okay, there are no events for next week. Okay, very nice. Nelly, what are some events that are taking place next week? My co-workers are traveling to Guatemala the next week. The accountant and I are doing nothing interesting at my work next week because we are going to be lonely. Okay, very nice. Okay, I'm sorry. Okay, vamos a escuchar a Tatiana. Who schedules, what are some events that are taking place next week? Sorry. My co-workers are having an event at the International Fair next week. Okay, very nice. Permítame, tiene más de dos. Ahí. Perdón, que ahorita estoy preparando. Okay, thank you. Ok. Welcome. Ahora es de papá. Sí, nos toca de teacher y papi. Ok, very nice. Ok, thank you. Tatiana, what are some events that are taking place the next week? De nuevo, teacher. Ah, sí, usted es correcto, perdón. Ya ve que estaba más concentrado en la pacha en ese momento. Me repito, sí. Ok, sí, sí, por favor. My co-worker having an event at the International Fair next week. Ah, okay. Are having. No se le olvide el verbo to be. Yes, are having. Okay, very nice. Yes, yes. Okay, Moises, what are some events that are taking place the next week? Our events are based on a work plan that my boss carried out.
Ah, okay, very nice, excellent. Ingrid Joanna Samayoa, what are some events that are taking place the next week? Some events next week in my world are, I have to plan the production, second, organize production staff, later deliver the suppliers. Okay, very nice. Ahí solo lo único que le faltó a Ingrid, perdón, fue utilizarlos con ING. Los verbos, ¿verdad? Okay. Okay, very nice. Okay. Elena, what are some events that are taking place the next week? I don't have events for the next week. Okay, we are not having. We are not having, okay. Events for the next week. Okay, Carol, what are some events that are taking place the next week? I don't use wiki. Yo lo puse wiki así, pero no sé si tengo que ponerlo wiki. Solo voy a leer como lo tenía. The next week we will prepare several school events. The church as theater, poetry, and singing. Okay. Singing. Okay, very nice. Roxana, what are some events that are taking place the next week? Okay. Next week events are summit closing report, closing account in documentation. Documents. Document. Summit Porsche bucket. Bucket. Okay, very nice. Okay. Excellent. Vamos a escuchar a, vamos a, Carlos dijo que estuvo de oyente. Carla. Okay, what are some events that are taking place the next week? The next week, I have in 3 visits to the file, a mm-hmm. meeting with Cogna, and one meeting with the Minute in a watch phone. Okay, very nice, excellent. Manuel Ventura, what are some events that are taking place the next week? First webinar on reach your goal finally using my finance wisely webinar. Okay, very nice, excellent. Okay, very nice. Vamos a ver a un voluntario que me practique, una pareja voluntaria que quiera practicar este diálogo. Me, teacher. Okay. No. Okay, very nice. Ready. Let's go. Ya están a dos, ¿verdad? Nelly y Tatiana. Hello, Harry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what I am. I am presenting with Vector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Comedy about it. Okay, very nice. Excellent. Solo hay que hacer un poco de entonación, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, guess what, ¿verdad? Es como que dice, adivina, ¿verdad? Okay, guess what. Guess what. I am, ¿verdad? Porque le está preguntando, miren, I see. But if Julie is attending, ¿verdad? Who is delivering the representation for the CEO next week? Está preguntando que quién va a ser el que va a representar al CEO, ¿verdad? En español. Y por eso le dice, guess what? I am. Ok, hay que hacer esa entonación. Y acá también está, sounds great. Sounds great, ¿verdad? Porque es como algo de admiración. ¿Ok?
Okay. Very nice. Okay, vamos teacher, thank you. Very nice. Ok, y luego tenemos acá lo que es esta parte, ¿verdad? Que era una actividad facilita. Por eso decía aquí, complete the following sentence, use the conversation above, la que está arriba, ¿verdad? To help you. Y aquí decía, he is present. ¿Qué es lo que teníamos que hacer acá? Agregar ING. ING. Ok, agregarle el ING acá, ¿verdad? No lo voy a escribir porque me cuesta con esto. Ok. Y en el segundo. Verbo to be. Verbo to be. ¿Cuál era el verbo to be de acá? ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿cómo quedaría la primera? He is presenting with the new employee. Ok. ¿Y la siguiente? I am informing the committee about that, ¿verdad? That. About that. Ok, very nice, excellent. Ok, y esto ya lo vimos ayer, ¿verdad? Es una parte también de la estructura y trabajamos en esto. Very nice. Ok, ahora, ¿verdad que ayer trabajamos también la conversation, ¿verdad? Crearon una conversación, ¿verdad? Sí. Sí, ok, very nice, perfect. Ok. Y ahora vamos a ver acá lo que es algunas partes siempre que nos incluye dentro del present continuous. Vamos a ver si me ayuda en este caso Moisés Cruz a leer esta parte que he marcado. Describe, I'm going, activities. Acquired and regular activities at the workplace. Okay, very nice. Dice, I will be able to describe ongoing activities accurately and regular activities at the workplace. Okay, repeat after me. I will be able to describe. Okay, very nice. Entonces, acá lo que nos dice es que voy a ser capaz de escribir actividades en progreso, ¿verdad? Precisamente, o sea, de una manera precisa, ¿verdad? Irregular. Sobre actividades de mi trabajo. ¿Ok? Very nice. Vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos la pregunta. Who is the first person to arrive at your workplace? Who is the first person to arrive at your workplace? Okay, repeat after me. Who is the first person to arrive at your workplace? Who is the first person to arrive at your workplace? Okay, luego tenemos la siguiente. What is the first thing you do when you get to your workplace? What is the first thing you do when you get to your workplace? Ok, pregunta. Con estas preguntas estamos hablando en simple present o en present continuous. Simple present. ¿Verdad? Y ahí se puede mezclar el verbo to be, pero ya como verbo central, ¿verdad? Ok, very nice, excellent. Ya vamos a ir a trabajar en eso, no se preocupen. Ok, y luego acá tenemos una conversation, ¿verdad? Ok. Repeat after me. Good afternoon, Raúl.
Ok, yo lo pronuncio así porque normalmente ellos así lo pronuncian, ¿verdad? Pero el nombre siempre es Raúl, ¿verdad? Good afternoon, Raúl. Pero normalmente el americano le dice Raúl, ¿verdad? Ok. What are you doing right now? What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador? Oh, conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference. They are getting ready for the conference. In the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? What's the first thing you do? I usually arrive at 6:30 a.m. I usually arrive at 6:30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And the first thing I do is check my email. And you? Well, I arrive at 7 or 7:30. I arrive at 7:30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Okay, muy bien. Lo hago así un poco más, bueno, lo voy a hacer un poquito más grande, porque es, ok. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes dentro de esa conversación? Yo, gerundio. Ok, llevamos continuous. ¿Qué más llevamos ahí? Simple present. Excelente. Llevamos una mezcla de present continuous en simple present, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Yes. Ok. Very nice. Excellent. Y nosotros tenemos que irnos acostumbrando, ¿verdad? Por ejemplo, no todo el tiempo una conversación va a ser solo con simple present o solo con present continuous, sino que va a llevar una mezcla incluso de más tiempo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Ok. Entonces yo tengo que acostumbrarme a conocer el auxiliar. ¿Cuáles son los auxiliares del simple present? Dijimos. Do it does. Do it does. Cada vez que yo escuche, what do you do? What does she do? What do they go? Where do they study? Where do they live? La pauta que me viene a mí es que me están preguntando con simple present, ¿verdad? Ahora, si yo escucho, what are they doing? Where are they going? Why are they studying? What is she doing? Where is she living? ¿Con qué tiempo me están preguntando? Present continuous. ¿Por qué? Porque escucho el verbo to be y escucho el otro verbo principal, ¿verdad? Que va con ing. Entonces tengo que ir acostumbrándome a educar eso, ¿verdad? Tanto el oído para conocer los tiempos y también yo dominarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la practice. Ok, very nice. Luego de eso,
También, por ejemplo, si yo le hago esta pregunta, where is the office? ¿Qué tiempo estoy utilizando? Present. Present simple con el verbo to simple. Be, ¿verdad? Right? Porque yes. tenemos el present simple con verbo to be y el present simple con otros verbos, ¿verdad? Que cuando ya con otros verbos aquí vamos al auxiliar do and does. Y cuando vamos al present simple con el verbo to be, estamos hablando del am, is, and are, ¿verdad? Ok, very nice. Entonces, yo ya tengo que ir uniendo todos ellos, ¿verdad? Porque los tengo que ir dominando para no confundirme dentro de una oración. Ok, ¿alguna question? ¿No? No. En esa conversación hay algún verbo que sea excepción. Que sea excepción. Ajá. No. Okay. De los que van con ing, no. Porque ya después de la última parte todos van ya con simple present. Okay. Okay, tenemos getting porque lleva consonant vowel consonant, la agregamos. Doing, ahí está la primera regla. Planning, consonant vowel consonant. Yes, no. Okay. Very nice. Okay. Entonces vamos a ir a trabajar en estas dos preguntas, ¿verdad? Vamos a trabajar en estas dos preguntas. Quiero que lo hagamos más práctico, ¿ok? Que lo hagamos más práctico. Escriban, pero necesito que hablen más, ¿ok? Que lo hablen más, no en español, ¿verdad? ¿Ok? Sino que vayamos tratando de practicarlo en inglés. Por ejemplo, who is the first person to arrive to your workplace? Y diga, my coworker Carlos is the first to get to the workplace, por ejemplo, ¿verdad? Que nos cueste, ¿verdad? Pero ya empecemos ya a producir directamente English, ¿ok? Igual, por ejemplo, what is the first thing you do on when you get to your workplace? Ahí también, ¿verdad? Ustedes digan, por ejemplo, oh, I check my emails. The first thing I do is to check my emails, etc. Ok, tratemos de utilizar el inglés de lo más que podamos. Luego tenemos, ¿verdad? Esta última parte, ¿verdad? Who gets earlier at the workplace? Que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Sobre lo que van a hablar sobre acá de esta conversation. Y what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Vamos a contestar estas dos preguntas referente al texto. Ok. Is it clear? Yes. Okay, very nice. Okay, vamos, creo que todos estamos activos, ¿verdad? René, Nelly, Sia, Daisy, Francisco. Yes. Okay, Carlos, yes, ¿verdad? Yes, teacher. Saluda. Yo estoy. Ah, yes, Daisy. Usted me dijo que estaba mal de salud, ¿verdad? Ok, perfect. Estoy con dolor de cabeza. Ok, very nice. Francisco, Lucía, estamos ready, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, very nice. Excellent. Jonathan. Ok, very nice. Ok. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a... Ok. Hoy sí ya los tengo. Si de repente alguien tiene dificultades para la práctica, porque el compañero tiene problemas de internet o algo, me pide ayuda, ¿ok? Para llegar de inmediato. Okay. Ok. Tratemos de practicar English lo más que podamos, ¿ok?
ya necesitamos ir practicándolo para acostumbrarnos porque ya estamos viendo otro tiempo más. Y porque a menudo la próxima semana vamos a ver otras cosas más que son los modales. Así que también tenemos que estar preparados para también acoplarnos a algo más, ¿ok? Carol, en René, ¿les llegó la invitación? Yes. Respuesta, yo anoto su respuesta porque nos preguntan. Vaya, también podemos hacer eso. Pero primero solo voy a copiar la pregunta. Vaya, me dijo the first person to arriving in my workplace is the manager. Más fácil. The first person to arriving in my workplace is the manager. Bye. Yeah. Okay. And the segunda, what is the first thing you do when you get to your workplace? That first thing. The first things I do when I get in my workplace is drink a coffee cup. ¿Cómo? The first sí. Thing. Sí. I do. Sí. When I get. Ay, no sé si sería get o getting. Getting, ¿verdad? Getting. Sí. To my workplace is drink a coffee cup. Carol.
Teacher, ¿verdad? No, estaba con René, pero de ahí ya no estaba con nadie. Buenas noches, gracias. Ok, vaya, le voy a mover por un grupo y le voy a reenviar nuevamente. Vamos a ver, ahorita se lo envío. Ahí está. Hello, René, ¿cómo estamos? ¿Me escucha, René? Sí, teacher. Lo voy a agregar aquí con un grupo de Ingrid y de Yanni. Ah, perfecto. Ok. Gracias. Limpia cada una de las oficinas, ¿verdad? ¿Qué tiene cada departamento? Está bien. Ajá. Ay, nosotros no hacemos café. ¿No les hacen? No hace café. Ah, no, nosotros sí. Lo que no nos hacen es que, o sea, normalmente no lo sirven. O sirven la primera taza y a la segunda si uno tiene que ir a la cafetería. ¿Qué? Si gusta, le pregunto yo para que practiquemos de una vez la respuesta. Sí, solo cómo se llama, déjame, cómo se llama. Escribir bien, escribir bien la idea. De acuerdo. ¿Y ya hiciste la segunda? No, ahorita la voy a responder. Ah, ok. Y ahorita. What is the first thing when you get? Yo leí tema y es tiempo. Okay. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. ¿Ellos están qué? Ellos como que están teniendo una, como que están listos para la conferencia en la sala de reunión. Están listos para tener, están listos para tener la conferencia en la sala de reunión. Ya veo. ¿A qué horas usualmente tienes? Llegas al trabajo. ¿A qué hora solamente llegas al trabajo? Así es. Usualmente, ¿a qué hora llegas al trabajo? Ah, sí, es lo mismo, la misma pregunta que nos estábamos haciendo nosotros. What the first thing you do? ¿Qué es lo primero que haces cuando? ¿Qué es lo primero que haces? Yo usualmente llego a las 6:30. Y la primera cosa que yo hago es chequear mi email. Ellos llegan a trabajar y yo llego a comer. ¿Y tú? Sí. Vaya, yo contesté teacher. Ajá. Se le fue. ¿Nelly? Se fue. Creo que se le cortó la... Sí, se le cortó. Se le cortó. Ok. Vaya, en el caso mío, yo le puse... Hola, ya regresó. Ajá.
Sí, sí. Who is the first person to arrive at your workplace? And in my workplace, the first person to arrive is the accountant. Okay, yes. And what is the first thing you do when you get to your workplace? The first things that I do in my workplace is drink a cup of coffee. Excellent, very nice. Okay, excellent, very good. Okay. Wendy, usted me iba a decir el suyo también, ¿verdad? Sí, sí, la dos, la de what is the first thing you do when you get to your workplace. The first thing I do is go to the cafeteria for my breakfast. ¿Está bien? Yes, to the cafeteria. So, se pronuncia cafeteria. 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 Yes. Cafeteria, yes. Cafeteria. Okay. Porque la primera la tengo similar con Nelly. Okay, very nice. Excellent. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Uh-huh. Theory, I usually arrive. I am, ¿verdad? Say Raúl. Victoria, okay. Dice, what is the topic, Raúl, and his team are discussion in the conference? Bam, what do you say? What is Raúl? El tema de discusión. Dice que Raúl dice, él está preparando una videoconferencia, dice. ¿Ya terminamos? No estamos contestando las preguntas individuales, teacher. Ah, ok, ok. Normalmente. Dice normalmente llevo el trabajo. Ah. Así como le pedí dinero a la Nancy, a la Griselda, así a $22, acuérdate. No así hubo, como que no te veía ahora, perdón. The coworker. Worker, Carlos. Yes. Él sería at 7 a.m. Okay. Every day or daily. Okay. What is the first thing you when you get to your workplace? The first thing I do is prepare a coffee cup for the breakfast. Prepare a coffee cup. And start PC for the watch the news. Pero no da tema, solamente la videoconferencia nada más que está planeando. Sí, porque dice, what is the topic, Raúl and his team? No, pero no dice. Estaba planeando una videoconferencia, dice, la videoconferencia con el nuevo equipo en San Salvador, dice. Solo eso, pero no dice tema. Okay.
Pero es que Permelita dice they are ready. They are. Pero que abajo dice, yes, it is the bearing ready for the conference. Se está preparando, dice, para conferencia. ¿Cuál es nuestro equipo? What is our team doing right now? Teacher. Yes. No hallamos el tema de la conferencia. El tema de en la segunda, la última. Ajá, ¿sí? Que dice, what is that topic? Ah, ok, very nice. Vamos a ver. Es que se la voy a dar si les digo, fíjense. a ustedes también creo que ayer les di la respuesta, ¿verdad? Ah, sí. ¿Verdad? Ok, vamos a ver. Busquemos ahí, la pregunta es, dice, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Vamos a ver. Veamos ahí, dice, ¿verdad? They are getting ready for the conference in the meeting room, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Sí. They are planning a video conference. Okay, very nice. Okay. Ahora, pero acá, en parte del tema, ¿verdad? Que uh-huh. ellos llevan, dice, what is the topic Raúl and his teams are discussing in the conference? Es sobre lo que están haciendo, ¿verdad? Right? Uh-huh. Lo que están haciendo cada uno de los equipos para la conferencia que van a tener en San Salvador. Ese es el tema central. O sea, ¿qué es lo que están haciendo los equipos? Porque ellos están preguntando. De eso es lo que están hablando en la primera parte. Uh-huh. Entonces, prácticamente por ahí va el tema. O sea, sería como que ellos están planeando una conferencia. Ajá, o preparándose para la conferencia. Para la conferencia. Ah, ajá. Ok. Me voy porque me está pidiendo ayuda Juan en la Room 5. Ya regreso. Bueno. Ok. Hola, teacher. Hello. Hello, teacher. Aquí tenemos una duda. Ajá. En la primera pregunta solo tenemos que contestar solo el nombre o tenemos que ser Raúl es. Hay que hagan la oración, ¿verdad? Como tema de práctica. De práctica, ¿verdad? Ok. Porque aquí ahí es. Ok. Ok. Y luego. Pero ahí podríamos contestar, por ejemplo, no con la misma pregunta, sino que podemos contestar, Raúl es the first to arrive at the office, ¿verdad? Yes, o sí, the correcto. Workplace, ¿verdad? Sí, correcto. Y ahora la segunda pregunta, si tenemos un poco de duda. Una duda, y es porque preguntan que cuál es el tema de Raúl, ¿verdad? Como que fue y team are discussing, o sea, ¿qué es lo que va a discutir en la conferencia? Pero, o sea, el contexto de la pregunta, si es el tema que tiene Raúl con Ryan, lo que tenemos que hablar. Uh-huh. Ok, ahí lo que prácticamente. ¿De qué están hablando? Lo que ellos están hablando es que se están preparando para la conferencia, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Y luego están preguntando a qué hora llega a su lugar de trabajo. Ajá, correcto. Entonces, esa sería la respuesta. Pero la pregunta está hasta donde llega lo que es el ING part, hasta donde llega la parte del ING. Okay. Porque ya después de cuando Ryan empieza, ya después de las últimas oraciones que llevamos con ING, ya llevan simple present, si ustedes se fijan, ¿verdad?
Okay. Ajá, entonces prácticamente el tema central es que ellos están preparándose para la videoconferencia. ¿Ok? Con el nuevo equipo. Ah, ok, ok. Sí, entonces, sí, es que era lo es como, que es un poco, sí, confusa. Confusa la pregunta, sí. Correcto. Pero entonces, ¿qué está preguntando así en concreto? ¿De qué? Ok, aquí el libro, tal vez lo que sí el libro les hizo fue que un poco mal estructurada la pregunta, ¿verdad? Uh-huh. What is the topic Raúl and his team are discussing? Hasta ahí creo que hubiera sido, ¿verdad? Habieran omitido el in the conference. Uh-huh. Ajá, pero de ahí okay. Ya más o menos ya le di la pauta, ya cómo iría, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, sí. Ok. Ahí está la, gracias, la clave. Ok, very nice. Teacher, hola. En la pregunta que tenemos del ítem 3, donde están las, donde dice, what is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Aquí no hay ningún tema, o nosotros podemos hablar acerca de lo que creemos que pudieron discutir en la conferencia. Ok, ahí hay un tema. Ok. Están hablando sobre la conferencia en San Salvador, ¿verdad? Es más que todo, esa es la primera parte. En la primera parte del diálogo. Uh-huh, uh-huh. Ajá. Entonces, tal vez la pregunta ya lleva la respuesta. Ese es el problema que está diciendo what are you discussing in the meeting, in the conference, ¿verdad? Pero era about the conference. Entonces, lo que ellos están discutiendo es que se están preparando con el nuevo equipo, ¿verdad? Para la conference. Ajá. Están planeando. Ya, se están planeando, correcto. Entonces, están planeando una videoconferencia. Correcto. Con el equipo nuevo en San Salvador. Ajá. Uh-huh. Para la conferencia que va a ser en San Salvador. Uh-huh. Ah, ok. Ok, entonces prácticamente ahí quizás un poco mal redactada la pregunta de parte del libro, ¿verdad? Pero por ahí es donde está la respuesta. Uh-huh. Ok. Ok, gracias. And his team are discussion in the conference. Entonces sería la primera. Ah, entonces creo que es Raúl, porque le dice que él usualmente parece arriba, llega a las 6:30 de la mañana y revisa su email. Sí, Raúl es. Uh-huh, Raúl cabrón. Es. Uh-huh. A check. Uh-huh. Sí, porque Ryan Eva. Ryan, ajá. Ajá. Uh-huh. Llega a las 7, entonces. Raúl llega a las 6:30. Uh-huh. Entonces contestaríamos. ¿Quién llega? Entonces, yo sería aquí. De llegar es arribar, vea. Arriba, ajá. Ajá, arribo. Yes. Teacher, ¿cómo se dice discussing? Discussing. Discussing. Discussing.
como con A, ¿verdad? Discussing. Sí, como con A, discussing. Ok, gracias. Ok, very nice. No sé si practicamos nuevamente el diálogo. Ah, sí. Ya no. Okay, very nice. Do you all finish? Finish. Okay, very, very nice. Let's go here. Vamos a ver acá. Solo le voy a preguntar a algunos, ¿verdad? Por el tiempo, porque tenemos una actividad más que hacer. Vamos a ver, Luis Javier. Who's the first person to arrive at your workplace? The first person to write at my workplace is Mrs. Adam, ¿verdad? Okay. Okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar ahora a Juan José García Vargas. Who is the first person to arrive at your workplace? My boss, Eduardo, is the first to arrive at the office. Okay, very nice. Ingrid, who is the first person to arrive at your workplace? Okay. The first person who arrived to my work is Caleb Marina. She is in charge of cleaning the office. The first thing she does is clean the corridors and office on the second level. And then she cleans the office in the corridors of the first level. Okay, very nice, great description. Ya me contestó prácticamente la primera y la segunda, ¿verdad? Okay. Vamos a escuchar a Elena. Who's the first person to arrive at your workplace? The first person to arrive at the workplace is a cleaning staff. Is the cleaning staff, okay. Entonces aquí sería, are the cleaning staff. Are the cleaning staff, okay. Okay, Pablo. Who is the first person to arrive there at your workplace? Sorry. Pablo? Oh, sorry. No le escuchaba. The first person to arrive at my workplace is Carl, my mega boss. Mm-hmm. No, no sé cómo lo pronuncie ahí. Me disculpa. Okay, very nice. Okay, very nice. Okay, Carol, what is the first thing you do when you get to your workplace? At my work, the one to arrive first
in the cleaning staff. Okay. The first thing I do in my work is take all the work materials. Okay, very nice, excellent. Nelly, what is the first thing you do when you get to your workplace? The first thing that I do is I drink a cup of coffee. Is to drink a cup. Okay, very nice. Carla, what is the first thing you do when you get to your workplace? The first thing I do when I get my workplace is drinking a coffee cup. Okay, very nice, excellent. Lucia Milagro, what is the first thing you do when you get to your workplace? Perdón, ¿cuál era la pregunta? La segunda. Ah. What is the first thing you do when you get to your workplace? The first thing I do when I get to work, the workplace, is turn on the computer. Very nice, excellent. Ok, vamos a ver ahora esta parte de las preguntas. Decíamos acá, who gets earliest at the workplace? Según la conversation, ¿quién llega temprano al trabajo? ¿Raúl o Ryan? Raúl. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería en oración? ¿Cómo sería? Raúl is the first to arrive at the office. Okay, very nice. At the workplace. Oh, at the workplace, perdón. Okay, very nice. Vamos con la number two. Me imagino que aquí les costó un poco, ¿verdad? What is the topic Raúl and his team are discussing in the conference? Algunos ya pasé por ahí y me hicieron la pregunta, yo medio les ayudé, ¿verdad? Yes. Okay. ¿Cuál dije que podía ser el tema central? Lo que nosotros contestamos fue, they are discussing what will be the topic for the conference. Okay, muy bien. Excellent. ¿Qué otra también podría ser? Raúl planning a video conference with his new team in San Salvador. Okay, they are planning a video conference with his new team in San Salvador. Okay, very nice, excellent. Okay, ahora vamos a pasar a este cuadro. ¿Logran verlo bien, verdad? Sí. Clarito como el agua. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, el cómo utilizar el presente simple y cómo utilizar el presente continuous. Acá tenemos una parte donde dice, we use the simple present for general information, routines or activities. O sea, utilizamos el presente simple para hablar sobre información general y para rutinas o actividades, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en la conversación, están hablando, cuando están utilizando el ing, es porque están hablando en ese momento, ahí, ¿verdad? Pero luego utilizan simple present. ¿Por qué? Porque están hablando de lo que normalmente hacen todos los días, ¿verdad? Que llegan al trabajo. Entonces, como ya es una rutina o ya es una actividad que realizan diaria, por ejemplo, aquí también, what is the first thing you do? Entonces, utilizan simple present. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre información general y hablamos sobre rutinas o actividades que realizamos. Y luego tenemos acá, ¿verdad?, la de present continuous, que dice que we use present continuous for ongoing actions at the time of speaking. O sea que estamos hablando en ese momento cuando hay actividades que van en acción en ese momento, al momento de hablar. Ayer vimos para hablar sobre el future, ¿verdad? Dijimos que para hablar sobre el future eran las palabras que nosotros agarraran como next week, tomorrow, next Saturday, next Monday, next year, next month.
es lo que nos da la pauta de futuro. Pero ahora vamos a hablar acá, por ejemplo, sobre el present continuous ya como present, refiriéndose al presente. Entonces, aquí estamos hablando sobre algo que se está llevando a cabo en ese momento, ¿verdad? Entonces, es una de las diferencias. Que en el primero, que nosotros utilizamos el simple present para rutinas, ¿verdad? Hábitos, actividades que se hacen. Y en la siguiente, lo que nosotros hacemos es que hablamos sobre lo que se está llevando a cabo en este momento o lo que va en progreso. ¿Verdad? No sé si me explico. Sí. Ok. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, miren, I check my email every morning. Como dice que cada mañana yo chequeo el email, ¿verdad? Entonces es algo que es rutinario. Yo siempre tengo que hacer eso. Ah, pero en esto no, no es rutinario, sino que está diciendo que estoy preparando una video conference. En el momento estoy preparando la video conference, right? Ok, muy bien. Ahora tenemos la siguiente. He writes reports about the meeting. En este caso, él es el encargado, ¿verdad? Para preparar siempre los reportes de las reuniones. O sea, que cada vez que tengamos una reunión, él es el responsable en escribir los reportes, ¿verdad? Ok, very nice. Ya son actividades generales que llevan un hábito, ¿verdad? Una rutina. Y tenemos la siguiente que dice, they are getting documents, the documents ready. Aquí en este momento es, por ejemplo, si estamos para algún proceso para la empresa, sea de planificación o de algo. Entonces lo que estamos haciendo en ese momento es preparando los documentos, ¿verdad? No siempre vamos a estar preparando documentos, sino que en ese momento estamos haciéndolo porque estamos en algún proceso, ¿verdad? De algo. Y aquí tenemos, she audits inventories, ¿verdad? Ok, que acá dice que son los que están encargados de auditar, ¿verdad? Los inventarios. Ok, entonces son los que siempre van a estar pendientes de estar chequeando que todo esté en orden y que todo esté correcto, ¿verdad? Es algo que siempre va a ser así. Y tenemos la siguiente. She's editing the information. En este momento, ¿verdad? Algo quizás nos ha salido un poco mal o hay que modificarle. Entonces, en ese momento, él está editando la información para que ya quede como en realidad se necesita, ¿verdad? Y tenemos la siguiente. They arrange meetings. En este caso, está hablando de que son las personas que se encargan de organizar las reuniones. Ya siempre hay alguien que se encarga de organizar las reuniones. Ok, entonces eso es algo que siempre va a ser así, o sea, es un proceso, ¿verdad?, que siempre se lleva. Pero tenemos esta siguiente, the secretary is making a phone call. En ese momento la secretaria está haciendo una llamada telefónica, ¿verdad? Ok, perfect. No sé si hasta aquí hay alguna question. Por ejemplo, teacher, la primera. Sí. El presente simple. Si yo la quiero convertir en continuo, la primerita, número uno. Uh-huh. Tendría que ser, solo tendría que ser, si alguien me pregunta, who are you, I checking my email. Ahí la convierto en continuo. Correcto. Pero en ese caso, por ejemplo, si le preguntan, what are you doing? Uh-huh. Ok, le preguntan, what are you doing? Okay, usted dice, I'm checking my email right now. Right now, hay que decir, ok, right ajá, now. Right o now. I'm checking my email in this moment, ¿verdad? Entonces usted está, en este momento estoy chequeando mi email, porque la pregunta no la están haciendo en base a si usted, qué es lo que hace rutinariamente, sino qué está haciendo en ese momento. En este momento, right now. O sea que la pregunta tiene que llevar el right now, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, puede llevar el right now. O por ejemplo, si le dicen, what are you doing? Imagínense que yo soy el jefe suyo, por ejemplo. Ajá. Y yo vengo y necesito hacer algo, pero entonces vengo y le digo, ok, Juan, what are you doing? Okay. Entonces ahí usted me dice, I'm checking my email and replying then, por ejemplo, y respondiéndolo. Uh-huh. Entonces digo yo, ok, ¿verdad? Entonces Juan no puede.
Entonces me voy, ¿por qué? Porque usted ya me dijo qué es lo que está haciendo en el momento. Ajá. Igual todas las demás, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, en la segunda, aquí lo que está diciendo es que él siempre escribe los reportes, ¿verdad? De las reuniones, cada vez que haya reunión. Pero imaginémonos que yo llego a la reunión y el encargado de escribir esos documentos es Francisco, por ejemplo. Y yo le pregunto, what is Francisco doing right now? Entonces viene y me dice, ah, he's writing the reports about the meeting. Está escribiendo el reporte de la reunión que está en ese momento. ¿Verdad? No sé si me explico. Perfecto, bien, gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más tiene alguna question? Ok, very nice. Ok, vamos a terminar entonces esta actividad. Acá tenemos que completar utilizando el presente continuo. Tenemos 6. Aquí es de agregarle, ¿verdad?, lo que es el verbo to be y el verbo. Y luego vamos a escribir acá, por ejemplo, lo que siempre hacemos los lunes. ¿Ok? Que aquí dice, write in the boxes the activities you usually do on the morning. Acá ya está con presente simple, ¿verdad? Porque es lo que hacen normalmente los lunes en la mañana. Y aquí es con presente continuous, que vamos a llenar esto que está acá. ¿Ok? Le voy a dar alrededor de unos 6-7 minutos para que lo hagamos. Ahorita lo voy a enviar para que se ayuden en parejas para que sea más rápido, ¿ok? Hola. Hola. Iniciamos. Sí. Sería in the bus right now. Solo así sería. Is. Are. Shirley is. Shirley is meeting, no sé. Sí, ¿verdad? Shirley is meeting. Como es presente continuo, le vamos a agregar ing. En el tercero sería he's taking care of everything. He is taking, ¿verdad? Sí. Taking of the, sustituimos la E ahí. Ajá, por el ING. Ahí está el teacher. No, creo que es taking care. Sí, dígame. En el, ¿cómo se llama? En el número 3. Quedaría como is take caring, ¿verdad? O taking care. Ok, ese es un verbo compuesto. Sí. ¿Cuál es el verbo principal para ustedes ahí? Tener. Take, ¿verdad? Take. Ajá. Ahí sería taking care, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces taking care, ok. Como termina en emuda, le quitamos la E y le agregamos la ING, ¿verdad? Excelente, very nice.
Is taking, ajá. Ah, pues sí, taking car. Ok. Number four. La otra es I am paying. Pero esa termina en Y. Ah, sí, ese es cierto. Es la number, creo que es number, ay, la regla number. Teacher, en la tres, donde dice take care, ahí sería he is taking. Correcto. ¿Cuál es el verbo para ustedes? ¿Cuál es el verbo principal? Take. Así es. ¿Y el care, ese lo eliminamos? No, taking care. No, entonces, taking care. Ajá. Es porque en la primera, porque dice print out. Y ese escrito is printing. Is printing out. Printing. Ajá. Ajá. Ahí lo que pasó es que no le agregaron el out en el libro, pero es printing out. Pero es printing out. Ajá. Ah, ok. Entonces está bien. Y pay. Pay, ¿qué es? Pagar. Ajá. Pero ¿y entonces por qué dice I pay attention? Ah, ok. También ese pay, ahí se puede utilizar, por ejemplo, para prestar atención. Pay attention to the instruction. Ok. Ok. Gracias. Welcome. Ok. Y la otra, la cuatro ya la hizo. ¿Cómo? Se fue la clase. Claro. Luis Javier ya tiene sueño. Sí, me agarró la pesadez. No, sí, pasa, normalmente pasa. Hay días que salimos cansados, hay días que salimos con energía, pero pasa. Ahí es donde dice Juan que se necesita el strong coffee. Strong coffee without sugar. Without sugar, sí. Hay un meme que dice, se me fue la juventud, dice, cuando empiezo a sentir delicioso el café sin azúcar. Ahí estoy yo, ya estoy bien anotado ahí desde hace muchos años. No, y a mí me dio risa también, porque yo igual cuando estoy en clases en el día, ok, vamos a un receso, unos 5 minutos, y yo voy por un cafecito ahí, porque la oficina tienen, y uno puro, ¿verdad?, para que levante. Revisar. Bueno, entonces la primera sería wake up early. La segunda take a shower. Take the bus, y la última have breakfast at work, la última. Okay. Sí, porque lo usualmente hacemos, ¿verdad? Sí,
Sí, solo esas dos y vamos a hacer más. Sí, solo esas dos, dijo. Ok. Teacher, una consulta. Sí, dígame. En las cajas de que dice que tenemos que poner las actividades usuales que hacemos los días lunes, sería en presente progresivo. En el cuadro, en la segunda actividad. En los cuatro cuadros. No, ahí lo pueden hacer en como es, están hablando de cada lunes, lo que hacen cada lunes en la mañana, es una daily routines, entonces ahí sería simple present. Ah, simple present. Ah, va, ok, gracias. Ok. Present. Ok, very nice. Logramos terminar, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. Ok, very nice. Si gustan, lo vamos a revisar mañana. Para que vayamos lento, revisándolas lento, ¿verdad? Y no vayamos a la carrera ahorita. Mañana las revisamos. Para que así ya tengamos, si hay alguna parte del feedback, ¿verdad? Ya dar una pequeña parte ahí de la explicación, pues mañana la hacemos más tranquilo, ¿ok? Ok, teacher. Ok, very nice. Vamos acá. As soon as you listen your name, please tell me present, ¿ok? Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Present. Okay, Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Okay, Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay, Francisco Sánchez López. Present, teacher. Okay, Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Okay, Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Present. Ok. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok, Moisés, ¿usted se quedaría conmigo después de que todos los compañeros se retiren? Ok. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present, teacher. Ok.
René Mauricio Moreira Granados. Present, teacher. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Wendy Marlene, ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira de Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Creo que a todos los mencioné, ¿verdad? Ok. Antes de que se retiren, recordarles que estamos prácticamente ya casi por finalizar el módulo. Casi, todavía no, pero ya casi. Entonces, de aquí en adelante vienen ya prácticamente temas más. Cada sesión van a venir algunos temas que van a tener sus variables. Así que es importante que estemos dispuestos, ¿verdad? A practicar lo más que podamos y, sobre todo, que no se nos olvide de esto que hemos visto. Porque esto es clave, ¿verdad? Ok, para luego, porque vamos a ver modales, vamos a ver gerundios, vamos a ver infinitos, vamos a ver adjetivos, etc. Entonces necesitamos nosotros estar manejando siempre los tiempos y practicar. Porque si no practicamos, ¿verdad? Como lo sigo repitiendo en cada clase, no se nos va a hacer muy fácil poder producir el inglés. La idea es que también produzcamos, ¿verdad? No solamente escribirlo. No solo ser de los que decimos, no, yo lo escribo, ¿verdad? Y lo entiendo, pero no puedo hablarlo. No, que seamos de los que puedo escribirlo, puedo escucharlo y también puedo producirlo. Tal vez aún no de manera rápida, pero sí entablar una conversación básica, ¿verdad? Porque estamos en nivel básico todavía. Ok, yes. Perfect. Ok, students, see you tomorrow. Okay, teacher. Good see night. You tomorrow. Y se me queda Moisés, ¿verdad? See you tomorrow. Okay, chao. Good okay, good night. Good night, everyone. Bye. Ok, muchachos. Este espacio que se le da a usted como estudiante es para, si hay alguna duda, en cuanto a los temas que hemos visto, pues para que usted pueda decirme, mire, teacher, quiero que me refuerce un poco más en esta parte, porque tengo dudas. Entonces, si hay alguna duda en cuanto a los temas que hemos visto, que usted quiere un poco más de refuerzo o algo que necesita un poquito más de explicación, pues aquí está el espacio. Mire, la verdad que yo necesito, teacher, que usted me diga, o sea, ¿qué puede hacer? Quizá una base o algo, decirme, vaya, si haces esto, que te va a quedar mal las ideas o el inglés. Uh-huh. Vaya, por ejemplo, usted, ¿cuál es lo que usted siente como mayor dificultad? Aprenderme las palabras. Ah, ok, ok, muy bien. Vaya, una de las claves es, por ejemplo, si tenemos... Cuando hablamos de palabras, ¿verdad? Hablamos de verbos y todo lo demás, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Lo primero que yo tengo que recordar es, por ejemplo, que todas las oraciones tienen un sujeto. Uh-huh. ¿Cuáles son los sujetos? Por ejemplo, el sujeto puede ser el he, puede ser el I, el she, el they, ¿verdad? El we, todos esos. Entonces, lo que tengo que saber es que toda oración va a tener un sujeto. Ok, yo me aprendo los sujetos. ¿Verdad? Ya le estaba diciendo, I, lo voy a poner en mayúscula, I, you, he, she, it, we, and they, ¿verdad? Ok, estos son, lo primero que tengo que aprender es que todo lleva un sujeto. Yo no puedo hacer una oración en inglés si no llevo sujeto. Ok, salvo el tema que vimos de los imperatives, que esos van sin sujeto, ¿verdad? Porque están dirigidos de manera general. Ok, luego, si yo tengo que aprenderme verbos, ¿verdad? Y siento que se me dificulta aprendérmelos todos de un solo, llévelos con calma. Por ejemplo, decide aprenderse 3 verbos en un día. Durante todo ese día, ¿verdad? Son 3 verbos.
Usted repita cada rato cuando pueda. Print out, meet, meet, take care. Luego dígalo en ING, printing out, meeting, taking care. Así como lo que hemos visto, ¿verdad? Uh-huh. Y practique solo esos tres verbos durante el día. Y de pronto cuando tenga chance, haga unas tres oraciones con cada uno, ¿verdad? Para que usted vaya acostumbrándose a esos tres verbos diarios. Ok, eso le va a ayudar a usted a que vaya dosificando nuevamente su mente, ¿verdad? Para que se vaya acostumbrando al inglés. Luego usted se acostumbra a aprenderse tres palabras o tres verbos al día, lo cual en un cierto tiempo usted va a tener alrededor de, por ejemplo, si lo hacemos en valorado en un año. Si usted lo hace en un año, tiene alrededor de 3,000 palabras nuevas. Perdón, 1,000 palabras nuevas, ¿verdad? Porque casi 900 y ficha, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá. Ok, eso va a ser en, proyectándose en un año con tres palabras al día. ¿Verdad? No es necesario que usted diga, no, me voy a aprender 50 palabras hoy. Porque esas 50, usted se las aprende hoy, mañana solo se va a acordar de dos o de una. Entonces, si usted lleva tres diarias, usted todo ese día le va a dar molote a esas tres. ¿Verdad? Y el siguiente día las otras tres, y así sucesivamente. Aunque se vaya aprendiendo las otras, usted no va a olvidar aquellas porque ya las ha estado practicando. Y luego, pues, trate de practicar lo más que pueda, ¿verdad? Esa es una de las claves. Porque esto lo que necesita es práctica, práctica y práctica. O sea que tengo que ser más, ¿cómo se podría decir? Tengo que ponerle más empeño a eso. Ajá, un poco más empeño. Y no tenga pena, ¿verdad? Si estamos en clase, si quiere participar, participe. Que si usted se equivoca, no hay problema. Si hasta el, los teachers nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, también sus compañeros se equivocan. O sea que ese no es problema, el equivocarse. Usted suéltese, pronuncie, pregunte, participe, que eso le va a ayudar. Ah, ok, ok. Ok. Y cualquier cosa, pues usted sabe que aquí estamos. Pregunte y aquí se le va a responder con gusto. Sí, claro, claro. Teacher. Mire, quería tocar un tema con usted, va. Es que yo muchas veces, no es que no me pueda conectar, sino que en mi trabajo a veces me exige que me queden. Ajá. Y por eso a veces yo le digo, mire, teacher, fíjate que yo me voy a voy a conectarme hasta las 9 de la noche. De ahí para allá solo va a estar de oyente, porque yo trabajo en laboratorio, ¿verdad? Uh-huh. Y mire, necesito que se quede, voy a terminar un producto, o necesito que, como yo ando mi transporte propio, ¿verdad? Uh-huh. Se aprovechan de eso. Ah, ok, ok. Ok, pero dice, sí, sí, siempre nada más avíseme. Yo a veces le contesto ok, o a veces no le contesto, pero lo leo. Ah, ok. Sí, porque el tema claro con usted, porque no, no es que yo no quiera estar en clase, sino que a veces el trabajo me lo exige. Ah, no, correcto, correcto. Y es comprensible, ¿verdad? Cuando hay situaciones así, pues yo igual comprendo. Lo que sí es que he comprobado que hay dos compañeros que casi siempre no participan, pero no, no está usted en ellos, ¿verdad? Siempre dicen que están ocupados o algo y varias veces se les ha soltado de abrir el micrófono y no están trabajando, sino que se escuchen qué es lo que andan. Ah, ok, ok. Ajá, entonces, pues, por a veces yo lo digo de manera general por no ser muy directo. Porque al igual, claro, claro. Ajá. Pero sí, cuando hay temas así, pues no se preocupe. Lo que sí yo siempre les he dicho es, por los minutos, es necesario que ustedes siempre se conecten para que no pierdan los minutos, porque eso les afecta, aunque tal vez no estén participando y díganme, mire, voy a estar de oyente. Sí, no, yo le digo eso porque mi trabajo, para empezar, no es permitido usar teléfono, pero como ya lo hago con mi jefe, es que me den chance por lo menos escuchar la clase. Porque igual, yo no puedo participar porque mi área está en una máquina y hace demasiada bulla, o sea, sí, sí, no correcto, correcto. Nada. Ok. Este tema lo queda claro con usted, ¿va? No es que no quiera estar en clase yo, sino que muchas veces el trabajo me lo exige, porque a veces dos o tres veces por semana me hacen que me quede hasta tipo 9 de la noche, 10, o sea, no es cosa mía, como le digo. Sí, correcto, no, no se preocupe, usted siempre avíseme y yo voy a estar al pendiente. Ok, muy agradecido con usted, teacher. Ok, good evening, good night, mister. Bueno, buenas noches. Buenas noches.